también les decía que, y muy emocionadamente lo digo, que es una prueba más de que no nos han vencido, que no nos van a vencer y que estamos más vivos que nunca. Desde la editorial, en dos breves palabras, es más que un orgullo para nosotros haber podido hacer este libro. Y hacer este libro porque para nosotros, que llevamos adelante la línea de don Arturo Piñalillo, desde los años 50 viene trabajando en la elaboración y acompañamiento de la línea del pensamiento nacional, popular y latinoamericano, este libro es un testimonio más y una ratificación de ese trabajo que venimos haciendo. Decía también que este es un libro militante, y es un libro militante no solo por el autor, no solo por los integrantes de la mesa, no solo por la forma en que fue hecho el libro. Comentaba que este es un libro, como toda la producción de Ediciones Continente, que está hecho en empresas recuperadas y autogestionadas. No es común que trabajadores estén presentes en un acto de un libro sobre una temática tan profunda y tan querida como esta, pero mucho menos que los trabajadores que elaboraron y produjeron gráficamente este libro estén presentes aquí. Intervinieron cuatro cooperativas y empresas recuperadas y un gran equipo de Continente. Este fue un trabajo militante. Pero es la primera vez que ocurre una cosa esta, que en un acto, una presentación, tenemos que hacerla en dos tandas. Y eso me hace pensar y me hace reflexionar que esta es una prueba más de que no nos vencieron. Muchas gracias. Notar que voy a hablar más rápido que siempre, pero bueno, para poder darle espacio a todos los compañeros y compañeras que están afuera. Siempre que se presenta un libro, por supuesto que las emociones distintas aparecen por todos lados, y las emociones aquí son muy, muy particulares. Sobre todo desde hace unos días, cuando empecé a notar estos afectos, seguramente muchos empujados por una nota maravillosa que escribió el domingo, o hace dos domingos, en Página 12, Horacio Verbisky, que bueno, entre paréntesis, ahí originó que mi nuevo apodo sea el Indio Jerónimo. Yo me había cortado el pelo un día antes que pusiera lo del Indio Jerónimo. Le comenté a Horacio esto. Si fuera así, bueno, yo tendría que ahora estar diciendo: Indio Jerónimo, agradecer presencia a ustedes. Pero lo llevo con mucho orgullo, le dije a Horacio, el tema de que me haya dicho el Indio Jerónimo, porque en mi sangre hay sangre de los pueblos originarios peruanos. Acá está mi padre, que es peruano. Están mis dos nietas, es la primera vez que presento un libro ante mis dos nietas, están acá adelante, Catalina, y la otra se llama India. Y está obviamente toda mi familia, pero están ustedes, porque ustedes, gran parte de esta sala y gran parte de quienes están afuera, no solo han sido y son el juicio de la Junta, sino que son los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante. Aquí hay muchísimas compañeras, sobre todo, que han dado testimonio, muchísimas compañeras que trabajan en los distintos juzgados, todos los días peleando, muy jóvenes ellas, peleando por tomar testimonios. Y la otra emoción es saber que el objetivo del libro es reconocer, reivindicar, homenajear, nombrar, rescatar del anonimato a quienes dieron testimonio en aquel juicio de las juntas. El juicio de las juntas siempre es los jueces que condenaron a los excomandantes, los fiscales. Todos los años, siempre que se hace un recordatorio periodístico o algún homenaje en alguna facultad, siempre están los camaristas, ya no están los seis, murieron dos,
los fiscales, ya no están los dos, murió uno, Estrasera, hace poco, pero siempre ellos, y nunca se reconoció a los testigos. Por eso, cuando le propuse a Jorge el tema del libro, este era el objetivo, me propuse, son 833 los testigos, me propuse contar qué dijo cada uno, era mucho, es cierto, era mucho, iba a dar para varios tomos, pero logré poner los nombres de todos, están los 833 testigos y a qué se refirieron cada uno de ellos. Y eso para mí es, la verdad, es un triunfo. Los periodistas sabemos lo que lleva el tiempo. Este libro fue escrito, es cierto, aunque venía con borradores, pero fue escrito en un tiempo bastante récord. De hecho, algunos de los testigos de lo que fue escribir en el camping en enero en Villa Gesell también están acá, que son mis compañeros de camping, que me da mucha alegría verlos a todos ellos, que nos vemos solamente 15 días por año en Villa Gesell. Y por supuesto, la emoción de tener aquí a mi lado a tres de aquellos testigos a quienes les voy a dar la palabra inmediatamente. Hay otras testigos que están, la compañera, la mamá de Mauricio Weinstein, bueno, veo a otros testigos, no solo del juicio de la Junta, sino también de los juicios actuales. Mi idea va a ser homenajearlos cada vez que podamos. Vamos a ir en la fin de mes a La Plata, a la Feria del Libro, vamos a ir a Córdoba, a Santa Fe, y ya les pedí a los compañeros que quieren organizar presentaciones que la condición es, en la mesa tiene que haber testigos del juicio de la Junta. Ya van a presentar ahora Jorge, Marcos, Carlos, su historia. Salteo la presentación, así se presentan ellos y achicamos el tiempo. Yo también achico todo lo que pensaba decir. Simplemente les digo, el libro tiene muchas historias que yo no pude contar en 1985, cuando tenía 25 años y era periodista de Clarín. Y no las pude contar en aquel momento porque yo acaté una maldita orden que me dio mi jefe, que era Joaquín Morales Solá, era el jefe de política, y nos dijo a Claudio Andrada y a mí, que cubríamos el juicio, que solo crónicas, esa fue la orden, solo crónicas. Y nosotros, lamentablemente, escribimos solo crónicas, casi no hay opinión. Pongo ahí dos notas mías para que se vea que efectivamente no opinábamos. Y yo, bueno, maldito el momento que acaté esa orden, por eso me hago también una fuerte autocrítica, pues los periodistas no estamos para la obediencia de vida, no deberíamos estar nunca para la obediencia de vida, y lamentablemente todavía en muchas redacciones esta obediencia de vida ocurre. Y por último, quiero rescatar también el enorme valor de quienes hacen posible todo esto. Acá hay un juez federal destacable, sin duda de los mejores que hemos tenido en la historia argentina. Él también sabe que nosotros lo criticamos a veces cuando le empujamos en nuestras causas que falta tal cosa, pero inmediatamente reflexiona, o no sé, o por ahí también nos contesta con su opinión. Pero necesitaríamos muchos de estos jueces y muchos de estos trabajadores judiciales que dejan también la vida y el tiempo por la justicia, sobre todo para quienes nunca la recibieron. Y este libro trata también de homenajear a quienes desde la justicia hicieron mucho, a decenas y decenas de abogados y abogadas que presentaban habeas corpus en los momentos y las horas más difíciles, que también fueron testigos en el juicio de las juntas, y trata de rescatar a los trabajadores, que fueron sin dudas el sector más golpeado por el terrorismo de Estado y con quienes tenemos una enorme deuda, y de alguna manera una forma de repararla es esto que uno se ha propuesto desde que saca libros, que es que los libros estén hechos por cooperativas y empresas recuperadas. Todos mis libros han sido hechos por cooperativas y empresas recuperadas y por trabajadores y trabajadoras que tienen un compromiso con el libro, que no lo hacen por el negocio del libro, sino por esto que dijo Jorge, la militancia de los libros. Así que a ellos va y a ellas va nuestro también enorme reconocimiento. Vamos a empezar simplemente por
la rapidez para que Carlos cuente, para que Jorge cuente su experiencia. Les pido mil disculpas de tener que cortar. Me hubiese encantado contarles adelantos del libro. Hay muchas cosas lindas, historias lindas, y fue un juicio doloroso. Nos sacudió a todos. Terminábamos muy tarde, aunque parezca mentira. La audiencia del 18 de julio de 1985 terminó a las 4 menos 20 de la mañana. Las audiencias duraban hasta que declarara el último testigo. Y aquella noche, o madrugada, me la acuerdo bien, porque el último testigo que salía y los pocos periodistas que habíamos, no encontrábamos lugar donde ir a tomar algo, obviamente 4 menos 20 de la mañana en Talcahuano y Lavalle, ahí en la zona de tribunales. Y sin embargo ese testigo había terminado de dar nombres de genocidas a esa hora en Soledad, y para mí fue la imagen que más me conmovió de ese juicio, y por lo tanto dije, puta, estos hombres y mujeres son el juicio a la Junta. Así que de nuevo a ellos y a ustedes tres compañeros mi agradecimiento eterno. Carlos Apostería, testigo por el caso del Hospital Posadas, lo que tengas que decir. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Pablo, por permitirme estar acompañándote aquí esta noche. A mí me parece que este va a ser un libro importante. Cuenta cosas que no han sido contadas antes. No he tenido oportunidad de leerlo totalmente porque está flamante, pero las partes que he podido leer creo que son muy jugosas en cuanto al análisis de la situación que se vivía en el país en aquellos días antes de que asumiera Alfonsín, y el proceso de toma de decisiones por las cuales se llegó a este juicio. Yendo a las cosas más personales, en el 76 trabajaba en el Hospital Posadas. Hubo allí un procedimiento militar sobre el hospital el 28 de marzo del 76, 4 días después del golpe. Lo comandó Viñone en persona. Como producto de esto, con unos 50 compañeros fui detenido. Éramos detenidos en días sucesivos. Tenían listas en las cuales figurábamos. En lo personal no sufrí las consecuencias tan graves como le ocurrieron a muchos otros compañeros del hospital, porque después de esa etapa en la cual hubo detenciones, cesantías, algunos nos fuimos del país, la imposibilidad de conseguir trabajo después de aplicada la ley antisubversiva que se nos aplicó y demás. Después de esta etapa vino una etapa mucho más jodida, que fue la de los desaparecidos del hospital durante un periodo en que funcionó en el hospital un grupo SWAT que puso en funcionamiento un centro clandestino de detención y tortura adentro del hospital. Cosa más aberrante que esta es difícil imaginarse. Bueno, la cuestión es que cuando pude volver al hospital, a fines del 83, nos propusimos con algunos compañeros del hospital constituirnos en la Comisión de Derechos Humanos del hospital y empezar a recabar la información de las cosas que habían ocurrido. Es así que tomamos contacto con no solo los damnificados directos con los que podíamos hablar, sino con los familiares de los desaparecidos, y tratamos de reunir los testimonios de todos aquellos que voluntariamente quisieran darlo. Es así que generamos la denuncia en la CONADEP. La CONADEP pasó esta información a la Cámara Federal de La Plata y la Cámara designó al Tribunal Federal de Morón, cuyo juez en aquel momento era Gaynor, para
tratar los delitos que habían sido cometidos en el hospital. Poco tiempo después de tomar la causa, Gaynor se declaró incompetente y pasó la causa a la justicia militar, de modo tal de que alguno de nosotros, Gladys Cuervo específicamente, declaró también ante los tribunales de la Fuerza Aérea. En el año 85 surgió el juicio a los comandantes. Esto para nosotros representaba una oportunidad de seguir dando a conocer los hechos aberrantes que habían ocurrido en el hospital, y teníamos la expectativa, aunque con dudas, las dudas que en aquel momento había entre los organismos de derechos humanos y demás sobre hasta dónde se iba a poder llevar adelante este juicio, pero de todos modos nos pareció que era una instancia que no podía ser eludida y que teníamos la necesidad de dar ese testimonio. Hay unos cuantos compañeros del Posadas que se han quedado afuera, así que repetiremos esto dentro de un ratito. Dale. Pero les doy los nombres de los compañeros del hospital que atestiguaron en aquel juicio: Adrián Cuello, Mari Barrola, Berta Goldberg, Liliana Conti, Ana Drac, Carlos Bevilacqua, Camilo Campos, está allí. Carmen Tucci y Arcadio Álvarez, familiares de Ubaldo Álvarez, que había fallecido. Luján Nereida de Fraga y Oscar Fraga, que eran esposa y padre de Ubaldo Fraga, uno de los desaparecidos del hospital. Graciela Donato, la mujer de Jorge Reumann, otro de los desaparecidos. Gladys Cuervo, que dio un testimonio que junto con el de Marta Chester y de Zulema Chester, hija de otro de los desaparecidos del hospital, son muy conmocionantes, muy ilustrativos. Denunciaron claramente la existencia de este centro clandestino de detención dentro del predio del hospital. Denunciaron las condiciones en que algunos de estos compañeros que habían desaparecido fueron vistos torturados salvajemente. Denunciaron, en el caso de Zulema Chester, hoy no puede estar aquí porque por problema de salud, como a los 12 años caminaba por los pasillos del hospital pidiéndole a las autoridades que le dijeran dónde estaba su padre, y como nunca bajó los brazos, ni hoy tampoco, y sigue trabajando en la Comisión de Derechos Humanos en primera fila. Y bueno, llegó el momento de dar testimonio. Fuimos el Posadas, representó los testimonios de los dos últimos días del juicio, de modo que ya teníamos la experiencia de los compañeros que habían testificado previamente en otras causas y demás, de cómo era más o menos el desarrollo del juicio. De todos modos, había un ambiente de solemnidad con los seis jueces de lo alto del estrado. Los represores, los ex comandantes allí en el banquillo, y el compromiso de dar el testimonio de lo que sabíamos, de lo que nos había ocurrido y de lo que sabíamos que había ocurrido a nuestros compañeros, a los que desaparecieron, a los que fueron torturados, a los que les pedimos su testimonio y lo dieron desinteresadamente. Carlos, te voy a molestar un ratito porque, bueno, así le podemos dar a esta audiencia los otros tres panoramas. Por ahí en el otro vamos a tener un cachitito más de tiempo. Te pido mil disculpas, pero bueno, es este esfuerzo por contarlo. Así que le agradecemos a Carlos. Le voy a dar la palabra a Jorge Watts, también testigo del juicio.
Bueno, quiero agradecer a Pablo y también a Horacio Berbisky, que me mencionó la columna del domingo como testigo memorable en el juicio de las Puntas. Sin afán de contradecirlo, afirmo que hubo muchísimos testigos memorables y que tal vez sea el mayor valor de este libro. Los familiares, los amigos, los compañeros de militancia de los desaparecidos y los ciudadanos que vieron los operativos de secuestro y se animaron a declarar fueron muy valiosos. Y también quienes estuvimos secuestrados con ellos, los que pudimos contar qué pasó con cada uno. Los vimos vivos en los campos de concentración. Vimos y contamos cómo en múltiples casos resistieron el intento de quebrarlos con la tortura, la degradación y las diversas formas de muerte que impusieron a cada uno de los hoy desaparecidos. Todas esas voces son las que rescata sin duda alguna Pablo en el juicio que no se vio, y agrego yo, que tampoco se escuchó. En la página 30 se refiere al compromiso de Alfonsín del juzgamiento, todavía sin definir la forma, buscando que los militares sean juzgados por sus pares. Es muy elocuente cuando afirma: la caja de Pandora estaba abierta y el gallinero militar muy alborotado. Fue muy duro para quienes vivimos esa época la pretensión de que los militares se juzgaran a sí mismos. En la página 58, Pablo afirma, hoy basado en su larga experiencia en la justicia, que la Cámara Federal no era un tribunal independiente, como no es ningún tribunal del mundo, y los camaristas respondían a la línea bajada desde La Rosada. En la página 85 es una linda, quiero aclarar que lo leí todo en 2 días, el 1 de mayo y el sábado siguiente me lo leí todo. En la página 85 es una linda foto de Adriana Calvo, que declara el lunes 29 de abril, y dice Pablo que en ese exacto momento en que Adriana empezó su relato, a todos nos dio la impresión de que el juicio de las Juntas, el de verdad, recién empezaba. Su testimonio será el único que este libro reproducirá completo. No es otra cosa ni lo será que un homenaje, dice Pablo allí. Comparto el homenaje y les quiero contar cómo nos conocimos con Adriana y cómo ella después se integró a la reunión de detenidos desaparecidos. Fue durante la grabación del programa de televisión Nunca Más, el 30 de junio de 1984, que se emitiría por Canal 13 el 4 de julio. Me habían pedido que viera a la directora, Diana Álvarez, y al ver a una mujer muy bien vestida, le pregunté si era ella. Me dijo que no, que venía a testimoniar, que era Diana Calvo. Después vi a la directora, que andaba en jean y camisa celeste, y me indicó cómo era el mecanismo del programa. Adriana testimonió después que yo, y como cuando terminábamos nos levantábamos de la silla que quedaba vacía, la abracé y ella lloraba. Le expliqué que estábamos con otros sobrevivientes formando un organismo que después sería la Asociación de Detenidos Desaparecidos. La invité a participar y quedó en pensar. La llamé un par de veces hasta que aceptó trabajar con nosotros, y meses después, con una reunión de muchos sobrevivientes en el CELS, me propusieron a mí como presidente de esa asociación, yo la propuse a Adriana como vice, cosa que todos aceptaron. La tuve 4 años como vice hasta que renuncié a la presidencia, y durante ese tiempo ella y yo dimos muchísimas charlas donde pasamos el video y después lo debatíamos con el público. Recuerdo en Santa Rosa, el pequeño pueblo de La Pampa, con Brenel, en la provincia de Buenos Aires y mucho más. Ya habíamos hecho tantas veces eso que me decía Adriana, que estábamos en condiciones de ella contar mi historia y yo la de ella, de también que las conocíamos. Tuvimos algunas diferencias políticas. No era por miedo. Adriana y otros compañeros no querían que con nuestros testimonios avalemos el juicio de las Juntas. Otros y yo sosteníamos que pese a las grandes diferencias con la política de Alfonsín, igual debíamos declarar y hacerlo todos. Finalmente, esto fue lo que por mayoría resolvimos y fuimos todos a declarar el juicio. Aquí quiero contar otra anécdota que nos pasó a ambos, tiempo después, cuando como presidente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, ante los proyectos de ley de Alfonsín de obediencia de vida y punto final, pedí una reunión con el bloque radical del Senado. Nos atendieron en ese momento los senadores Lafarrier por Entre Ríos y Verongaray por La Pampa. Lafarrier lloraba y nos decía que no le quedaba otro remedio que la obediencia partidaria de Alfonsín y votar a favor de las leyes. Adrián y yo dimos un debate político sobre las consecuencias, enorme retroceso e impunidad si se aprobaban esas leyes, las consecuencias que tendrían en el futuro. Verongaray aceptó el debate, sosteniendo que el poder de los militares en ese momento era todavía fuerte, un incipiente de democracia, el valor de negociar, en fin, la suma de argumentos de Alfonsín. Finalmente, ambos nos dijeron que no les quedaba otra alternativa y que iban a votar a favor con poco tiempo después de hicieron. Hace pocos años,
En un curso de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, Delito contra la Libertad, cometido por el Estado, al que me invitaba a una clase el profesor titular, el doctor Luis Niño, me presentaba a mí como una muestra de la cantidad de delitos que el Estado puede cometer contra un ciudadano. Yo daba la clase y después una exposición promovía un debate con los abogados presentes. Eran todos abogados recibidos. En una de las últimas clases se para uno de los alumnos abogados y me dice que su padre le había manifestado en la mesa familiar que en el debate que yo había propuesto ante la aprobación de esas leyes, quien tenía razón era yo y no su padre. Quedé sorprendido y atiné a preguntarle quién era su padre. Y ahí nomás, delante de todo, dijo que era el ex senador Antonio Verón Caray. En la página 119, con referencia a Rodolfo Matarolo, otro amigo que se ha ido, dice Pablo con la modestia. Dice Pablo, con la modestia que caracteriza a un grande, otro abogado y periodista, pero de mayor valía que el autor de este libro. Ponía una lupa jurídica y política a la semana en la sala de audiencias y se refiere a Martínez de Hoz. Yo en este punto siempre digo, para que se entienda bien la relación entre ellos, que no fue Videla quien designó a Martínez de Hoz ministro de Economía, sino que fue Martínez de Hoz quien puso a Videla de presidente. De este punto de vista se entienden muchas cosas. Entre otras, ¿por qué Videla murió condenado en una cárcel y Martínez de Hoz poco después impune y libre en su lujoso departamento en el Villo Cábana? Apenas ahora, después de tantos años, estamos empezando a enjuiciar, no todavía a condenar, a los instigadores y verdaderos responsables del llamado proceso de la Organización Nacional. En la página 137 se refiere al dictador general Lanusse, citando sus palabras a la señora de Timerman, entre comillas, ¿qué se puede hacer con un ejército en el cual los oficiales andan en autos robados en los allanamientos y la familia de los oficiales toman té en las vajillas robadas en los procedimientos? Tengo una anécdota personal con el dictador Lanusse. Cuando estaba yo haciendo la colimba de guardia en el puesto de entrada del Comando de Sanidad, aparece un oficial del ejército disfrazado con un uniforme de marino. Me da su cédula militar con un apellido falso y le digo que espere y se la doy al oficial de guardia. Me mira y me dice, cállese la boca y hágalo pasar. Fue el día antes del arrocamiento de Enganía. Obviamente era Lanusse. La compañía de comando de esa unidad no concurrió al llamado de Enganía, pese a que estábamos a pocas cuadras. En la página 247 se refiere al secuestro de un compañero mío de ingeniería, el vasco John Firmino Rosareda, llevado a campo en mayo, y a la negativa del juez Torlasco, al testimonio de un colimba en esa época. Entre comillas, las palabras de Torlasco fueron, atento al escaso valor de los dichos de un conscripto. ¡Qué ignorancia! Cuando hoy nos sirven y se valoran esos testimonios de los colegas. En la página 259, Pablo relata las palabras de la madre de Cristina Costanzo, una desaparecida, que dijo en la sala de audiencia, tuve una hija sana, hermosa, inteligente, y me devolvieron un montón de huesos en una cajita. Suena atroz lo que voy a decir, pero los padres y la mayoría de los desaparecidos ni eso le dieron. En la página siguiente dice Pablo, la mayoría de los jueces estaban más preocupados en mostrar al público que no hostigaban de ningún modo a las defensas que en proteger a las víctimas. Eso mismo lo percibí yo cuando declaré en este, de juntas y otros juicios. Salvo con Garzón en España y con Daniel Rafecas aquí. En esa misma página Pablo habla de Raquel Corbín, secuestrada en Mar del Plata y llevada a Puente 12, obligada a Güemes, frente al Vesubio. Allí fue torturada y después la liberaron, a su hijo no. Mientras la torturaban, le dijo el interrogador que mi hijo era peronista, respondiendo a su pregunta, y que fue al acto de Atlanta. Pero van a tener que matar a 60.000, y entonces van a tener a 120.000 padres. Vamos a matar a los padres también, respondieron. Yo les cuento que también estuve en ese acto. En la página 271, Pablo cuenta de un albañil cordobés, Francisco José Lena, secuestrado en junio del 76 y nuevamente en noviembre, porque buscaban a su yerno, Roberto Nájera, y a su hija Rosario Elena. Lo llevaron al campo de la Ribera y le dijeron que no lo iban a aceptar hasta que agarraran a su hija y a su yerno. Por suerte, lo soltaron antes. Pues en ese momento, Roberto y Rosario, que eran mis camaradas, estaban ocultos en mi casa. Roberto había sido miembro de la Comisión Directiva de la Mata de Córdoba. Después se ocultó en lo de un matrimonio peronista, amigo mío, en Villa del Parque, y finalmente pudo alquilar una casa en Morón. Yo fui el garante de esa casa, y en el Vesubio alguien delató eso. El 12 de septiembre, cuando me iban a trasladar con otros secuestrados,
Me sacaron antes en un coche para que los lleve a esa casa. Me hicieron dar muchas vueltas por Morón para que les marque la casa. Reconocí que debía ser garante, pero dije que no sabía dónde era. Me dijeron que me iban a matar ahí mismo y me apuntaron con sus armas. Le dije que me maten. No me mataron. Me llevaron con los 6 que me estaban esperando atados en la camioneta y nos llevaron al batallón de logística de las 10, donde estaban los polis. Éramos 4 hombres y 3 mujeres. Seguimos secuestrados. Hace 10 días me llamó Roberto llorando desde Córdoba, pues había muerto Rosario, su esposa, que vivieron juntos 41 años. Yo también lloré. En la página 276 retrata Juan Solanille, un campesino cordobés que ve en el campo malagueño el ejército, enterramientos, tumbas, cartuchos de balas, ropa. El juez Gil La Vedra le pregunta si hizo la denuncia y la respuesta fue: ¿a quién le iba a hacer la denuncia en esa época? Nosotros en el Vesubio tuvimos más suerte. Secuestran un grupo de docentes muy jóvenes, la juventud de mi partido, Vanguardia Comunista, a Paulino Guarido y Mónica Piñero, los llevan de la casa de los padres Paulino de madrugada. Los padres Paulino hacen un habeas corpus de inmediato, que cae en el juzgado de Carlos Oliveri, un juez de capital, cuyo secretario era Luis Niño, el que ya hablé. Paulino, con otra joven de 16 años, Inés Vázquez, son sacados de un auto de Vesubio y dejados en la calle. Regresa a su casa, la de los padres, y el día siguiente va a declarar en Ciudad Corpus. Declara que conoce la zona donde estaban, pues es docente en una escuela cercana, señala los tormentos a que fueron sometidos y que su esposa quedó allí. El juez, un liberal, en el buen sentido de la palabra, contra la costumbre, entonces generalizada, de rechazar los Ciudad Corpus, después de las respuestas militares y policiales de que ellos no fueron, decide dejar abierta la investigación. Es la primera causa judicial sobre el centro clandestino de detención en la Argentina. Se inicia en julio del 78 y sigue vigente hasta el mismo juicio en las juntas. Declaramos decenas de sobrevivientes, decenas de familiares en el juicio en las juntas y llegamos a ubicar el predio y hacer una inspección judicial con conferencia de prensa de los sobrevivientes y familiares antes de que termine la dictadura. Hoy, después de 2 juicios orales, tenemos condenados a cadena perpetua a generales, coroneles y a muchos años a guardias. Con la enorme ayuda de Pablo, como nuestro abogado en el último juicio, que terminó a fin del año pasado, de las otras querellas y la excelente fiscal que nos tocó, conseguimos algo, un poquito más de justicia. Y vamos a tener un tercer juicio oral por Vesubio, que ya el doctor Rafael casi instruyó. Con más víctimas y varios represores más. Y también fue llevado a juicio Puente 12 y la comisaría Monte Grande, donde también estuve secuestrado. El libro, como le dije, lo leí en 2 días. La mayor sensación que me dio la lectura fue sentirme identificado en muchas páginas con compañeros, hermanos todos, que pasamos por situaciones muy similares en los casi 600 centros que hoy sabemos que existieron de tortura y exterminio. Me voy a ahorrar algunas observaciones, solo les quiero decir 2 cosas más. Aprendimos los sobrevivientes que aunque cada uno creía que su partido, su organización o lo que fuere tenía la línea política y metodológica más correcta para enfrentar a la dictadura, y casi todos los demás compañeros tenían errores, muchas diferencias, aprendimos, como les dije, que lo principal no eran las diferencias. Si nos lleváramos todos, a los 30.000, y también a los que a duras penas logramos sobrevivir, no fue por nuestras diferencias, sino por lo que teníamos en común. Nuestra entereza para enfrentar la dictadura, nuestra voluntad de no dejar que liquiden nuestras organizaciones barriales, nuestros sindicatos, nuestros centros de estudiantes, nuestras manifestaciones culturales, nuestra solidaridad. Y ahora sí, por último, lo que no debemos tolerar en esta democracia son casos como los de Jorge Julio López y el de Luciana Ruga, por mencionar solo 2, que son imperdonables y son de ahora, no de hace 30 o 40 años. Gracias a todos. A Marcos Weinstein, papá de Mauricio Weinstein, él fue testigo a las juntas y nos va a contar su experiencia. Muchas gracias a todas y a todos. En una de las paredes del campo de concentración de Treblinka estaba grabado
escriban, que eso queda y alguien lo lee. Este libro, el libro de Jorge, los libros que hemos estado leyendo desde los años en que se pudieron empezar a escribir acá, y aparte los que nos llegaron desde los que se exiliaron, son los que fueron formando esta nuestra historia. Corroborando algo de lo que dijera Pablo, la cita para que mi mujer y yo testimoniáramos en el juicio a la Junta fue una cita burocrática. O sea, como mi hijo era menor de edad en esa época, tenía menos de 21 años, tenía 18, por lo tanto, el fiscal adjunto, Moreno Ocampo, eligió, o con Estrasera supongo juntos, eligieron un grupo de familiares de menores de edad para que fueran testimoniantes ante el tribunal ese. Y el trámite fue también burocrático dentro de la oscuridad habitual de esa sala, hasta que uno llega al momento del tribunal, el micrófono, la gente, etc. Simplemente había que relatar el suceso. Y eso es difícil de transmitir para todos los que, luego de esos años y de estos años donde hemos estado militando en diversos organismos, hemos creado instituciones, hemos hecho homenajes, hemos reivindicado nombres y hemos rescatado nombres del silencio que la muerte lleva. Entonces creo que es simplemente subrayar que aquello fue otro trámite más de un Estado que tenía una posición tomada y lo único que quería era pasar ese periodo, aunque hubiera alguien como el portero de la casa de los Fernández Mejide que podía hacerlo en su ingenuidad sin saber que estaba comprometiendo quizás su propia vida, o alguno de los locos que estaban allí que podían silenciar testigos. El interrogatorio era muy banal, muy simple, de hechos, y no había permiso para hacer ninguna digresión. A partir de ese momento, la militancia de todos nosotros se hizo a través de diversas instituciones que hoy forman parte de ese universo de organismos de derechos humanos que estamos trabajando en el espacio Memoria para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex ESMA, que se está preparando para que en las próximas semanas inaugure el espacio, directamente el sitio de la memoria, que es el ex casino, y donde hay miles de actividades donde se enseña derechos humanos. Desde se enseña con una escuela de música para adolescentes, se enseña con militancia para chicos del interior del país que por primera vez vienen a la capital y son simplemente recibidos en la casa de hijos, se enseña con la casa de las madres, de familiares, del sector de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, y con el Centro Cultural Haroldo Conti, que es un símbolo de todo lo que se puede hacer para rescatar la memoria, para rescatar la verdad y para rescatar la justicia. El hecho que aquí estén presentes gente que trabaja en la justicia, que son paradigmas de justicia, como quien nombrara Pablo, el doctor Daniel Rafecas, que justamente en el juicio que correspondía a mi hijo Vesubio, fue quien, ante quien tuvimos que hacer el testimonio de la instrucción, completamente distinto, completamente amplio, libre y
bien recibido, como debe ser quien viene con esta carga después de tantos años. Ese resultado es la consecuencia de una concepción de vida que creo que muchos de los que estamos acá presentes ahora la tenemos. Y aprendimos por ahí algunas cosas que podemos transmitirla, como cuando vamos a las escuelas, cuando vamos a las universidades, cuando nos reunimos en grupos o cuando hacemos alguna tarea militar. Gracias por estar acá. Bueno, gracias. No habíamos combinado qué se decía, y lo que acaba de decir Carlos antes que apaguen las luces, es el último testimonio. Zulema estuvo invitada, tenía otra situación, no pudo venir, por eso están los compañeros de Posadas acá. Zulema fue la última testigo del juicio de la Junta y dijo eso, ¿no? Esa reflexión no era de una nena de 12 años, 12 años tenía cuando ocurre el secuestro de sus padres, y con los 12 años ella iba al hospital a encarar a los directivos del hospital para que le dijeran dónde estaba el padre. Y Zulema cerró con ese testimonio este juicio de la Junta. Por eso, bueno, cada vez que ustedes hablen en alguna charla o escriban o cuenten a sus hijos, a sus nietos del juicio de la Junta, antes de nombrar los jueces y los fiscales, nombren a los testigos, a las testigos, que ellos son el juicio de la Junta. Muchas gracias. Mercado, donde se ratifica la producción intelectual que sostiene, mantiene y reproduce el sistema. Con actos como estos nosotros contribuimos a la gran batalla cultural, que es la parte fundamental que nos queda, porque todos los avances que hemos tenido en la parte económica, social y política, tanto en Argentina como en América Latina, son necesarios, pero no son suficientes si no damos la batalla cultural, y con éxito. Y con esto nosotros consideramos que estamos contribuyendo. Gracias, Pablo, gracias a ustedes. Gracias a los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. También les decía, que, y muy emocionadamente lo digo, que es una prueba más de que no nos han vencido, que no nos van a vencer, y que estamos más los integrantes de la mesa, no solo por la forma en que fue hecho el libro. Comentaba que este es un libro, como toda la producción de Ediciones Continente, que está hecho en empresas recuperadas y autogestionadas. No es común que trabajadores estén presentes en un acto de un libro sobre una temática tan profunda y tan querida como esta, pero mucho menos que los trabajadores que elaboraron y produjeron gráficamente el libro estén presentes aquí. Intervinieron 4 cooperativas y empresas recuperadas y un gran equipo de Continente. Este fue un trabajo militante. Es la primera vez que ocurre una cosa de esta, que en un acto, una presentación, tenemos que hacerla en 2 tandas. Y eso me hace pensar y me hace reflexionar que esta es una prueba más de que no nos vencieron. Muchas gracias. Notar que voy a hablar más rápido que siempre, pero bueno, para poder darle espacio a todos los compañeros y compañeras que están afuera. Siempre que se presenta un libro, por supuesto que las emociones distintas aparecen por todos lados, y las emociones aquí son muy, muy particulares.
sobre todo desde hace unos días, cuando empecé a anotar estos afectos, seguramente muchos empujados por una nota maravillosa que escribió el domingo, o hace dos domingos, en Página 12, Horacio Berbisky, que bueno, entre paréntesis, ahí originó que mi nuevo apodo sea el Indio Jerónimo. Yo me había cortado el pelo un día antes que pusiera lo del Indio Jerónimo. Le comenté a Horacio esto. Si fuera así, bueno, yo tendría que ahora estar diciendo Indio Jerónimo, agradecer presencia a ustedes. Pero lo llevo con mucho orgullo, le dije a Horacio, el tema de que me haya dicho el Indio Jerónimo, porque en mi sangre hay sangre de los pueblos originarios peruanos. Acá está mi padre, que es peruano. Están mis dos nietas, es la primera vez que presento un libro ante mis dos nietas, están acá adelante. Catalina, y la otra se llama India. Desde la editorial, en dos breves palabras, es más que un orgullo para nosotros haber podido hacer este libro. Y hacer este libro porque para nosotros, que llevamos adelante la línea de don Arturo Piñalillo, desde los años 50 viene trabajando en la elaboración y acompañamiento de la línea del pensamiento nacional, popular y latinoamericano, este libro es un testimonio más y una ratificación de ese trabajo que venimos haciendo. Decía también que este es un libro militante, y es un libro militante no solo por el autor, no solo por los